Bueno, mi gente, vamos a escuchar a Morata en su primera de las dos entrevistas en el larguero de la cadena SER con Manu Carreño. A ver qué nos cuenta. Desde Las Rozas y... Ah, no, esto no, esto es el partidazo. No, no, vamos a Las escuchar Rozas, ahí está este. Javier Raez y Miguel Martín Talavera, con protagonista de la selección. Hola, Raez, hola, Tala, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Muy ¿Qué buenas. tal? Buenas noches, Manu. Pues aquí está con nosotros el capitán de España, Álvaro Morata. Yo le decía, le bromeaba, se te caen los goles con España, con el Atlético de Madrid, le veo fino. Le veo muy bien, la verdad. Vamos a ver si en estos dos partidos con España ante Escocia en Pues ojalá no juegue y no haga nada. Sevilla el día 12 y ante Noruega contra Haaland, pues es mejor Morata que Haaland y España se Eso mete dicen los en la números. Eurocopa, ¿no? Así. Oye, gente, darle like, por favor. Los que no le hayan dado like, darle like. Y los que estoy viendo en Que aquí vídeo, los que lo estáis viendo en vídeo, darle también like. está con nosotros, te está escuchando, Manu. Hola Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No está mal, ¿no? Por lo menos en cuanto a números, lo decía Talavera, ¿no? Los números de Haaland, los números de Morata y ahí queda eso, ¿no? Bueno, yo estoy contento por estar aquí, como siempre, que nunca es fácil y espero seguir así y espero sobre todo que sigamos ganando en el Atleti y que estos dos partidos los llevemos bien, porque si los ganamos vamos a tener muchas, vamos, estaremos casi en la Eurocopa. Sí, la semana más importante de los últimos tiempos, ¿eh? Ganando a Escocia y a Noruega, no va a ser fácil, pero ganando los dos partidos casi, casi estamos en la Eurocopa, Perdón. ¿eh? Sí. Perdón que no he puesto la foto, o sea, ya después de que me lo he currado. Y por eso te digo que muchas veces los... Hola, Juanma, eres un crack. Muchas gracias a Daitín. A Daitene. Muchas gracias. Tú sí que eres un crack. O una crack. Este año le dieron la capitanía o ya era capitán. Es que hubo un cambio de. Hubo un cambio de generación, ¿no? Entonces el jugador con más internacionalidades en España es Morata ahora mismo. Los últimos grandes torneos parece fácil, pero siempre hay alguno que no va y se queda ahí viéndolo en la Por la tele, distancia y sí. no es tan fácil como parece. Oye, ¿qué ha cambiado en el Morata de esta temporada? ¿Ha cambiado algo en verano? Porque estamos viendo tu mejor inicio. No sé si tú tienes esa sensación también, más allá de los números, ¿eh? Porque los números lo dicen. Pero estamos viendo Morata con confianza, Morata no sé, más maduro, más capitán, no solamente por el hecho de llevar el brazalete en la selección, en el Atlético. ¿Ha cambiado algo en esta pretemporada o en este verano? No, bueno, sí, cambiar realmente no como tal, ¿no? Sí, es verdad que tuvimos una conversación, pues Ojo, que ¿eh? yo necesitaba con el míster en el Atleti y con Gustavo López, también con Andrea Berta y Miguel Ángel y obviamente yo necesitaba sentirme importante en el club O sea que habló con los tres. Con los tres. y también pues... Me da mucha gracia la voz de Morata, no sé por qué. Necesitaba jugar más de lo que jugaba el año pasado y al final creo que como este año creo que no había jugado tanto seguido en el Atleti. Eso es cierto. ¿Y de esa conversación hubiera dependido, si hubiese sido por otros derroteros, tu futuro en el Atlético? Sí, seguro. Ojo. Claro que sí. Arabia, por ejemplo. Bueno, tenía diferentes opciones. Yo no sé si al final es que para la gente están todos los equipos que me quieren, están locos o qué pasa, pero al final siempre tengo bastantes opciones y lo he dicho antes en otra entrevista también, que al final ya me hace esta gracia cuando veo que suben vídeos con lo de que era mi sueño jugar en ese equipo, a ver qué niño no le gustaría jugar en los equipos que yo he jugado y en la selección española, o sea que al final ya me hace gracia hasta a mí porque siempre cada verano tengo buenas opciones y estaba claro que mi primera opción era estar en el Atleti. Hombre, si hubiera sido Arabia, que era una posibilidad, no hubieras dicho mi sueño siempre fue jugar en Arabia, ¿no? No, ya se lo hubiera dicho para molestar a la gente ¿Qué dices de tío? que me quiere hacer daño con eso y que usa cualquier cosa, sí lo hubiera dicho, sí. Sí, ya. Oye. Ya hay que tomárselo bien porque al final no te puedes ¿Qué tomar de otra dices, manera. tío? Oye, y ahora en serio, ¿qué te dijo el Cholo para creerlo? Porque no es la Ojo, primera ¿eh? vez que vemos, y creo que incluso a ti te ha pasado alguna vez que alguien te dice en verano, no te vayas, coño, que aquí vas a jugar y no sé qué, y luego no ocurre. Y entonces tú
te pudiste ir, pero te quedaste. ¿Qué te hizo cambiar diferente a otras veces para decir, ostras, esta vez creo que va en serio? No, aparte, ¿qué te dijo el Cholo? Aparte de eso, de lo que me dijera él, que es una cosa, una conversación nuestra, también cómo me hicieron sentir mis compañeros este verano, cómo creo que la gente del Atlético también me ha costado mucho, pero creo que me conocen un poco ya y que yo puedo meter más, puedo meter menos goles, pero me muero de ganas de ganar un título con el Atleti y al final creo que eso... Ojo, me muero de ganas de ganar un título con el Atleti, bien. Eso fue más importante que dinero, fue más importante que poder volver a lo mejor a otros países que igual estoy más cómodo porque... ¿Ojo? A mí me parece que se me trata de una manera diferente y... Vamos, volver a Italia. Vamos, está subiendo lo de Italia. Y al final pues pesa mucho más eso, la sensación que puedo vivir ganando un título con el Atleti y luego ya pues poder marcharme. ¿Y qué tiene de distinto el Atleti a otros sitios? Porque bueno, tú ya has estado, bien sabe todo el mundo, la Juve, el Chelsea, el Madrid. ¿Qué tiene de diferente el Atlético? Bueno, la forma de vivir las cosas es diferente. Al final no he tenido la suerte de vivirlo, no te lo puedo decir todavía, pero creo que desde fuera se ve que para un jugador tiene que ser diferente por cómo se celebra cualquier partido después en nuestro estadio, por cómo lo vive la gente. Al final tiene que ser... Bueno, tiene que ser, no, es diferente a cualquier sitio donde haya estado antes. Ojo, bien hablado, Quizás en la Juve es más parecido, son más pasionales y creo que tiene que ser increíble. Oye, te preguntan a Raez y Tala, que los tienes ahí al lado y tienen cosas que preguntarte, pero ¿en alguna ocasión has tenido la sensación de que se te ha faltado el respeto? Luego ya te lo has tomado a coña tú mismo y bueno, siempre lo has llevado más o menos bien, pero ¿en ocasiones te pudo molestar algo? ¿Que has sentido que a Morata se le faltaba el respeto? Y que ahora todo el mundo, jode, qué bueno es, mira qué números, mira, este sí que es bueno, Morata, el capitán de España. No, muchas veces sí, pero yo lo entiendo, lo respeto, siempre que sea desde, oye, pues vosotros es vuestro trabajo o... Entiendo que si hago un partido lamentable, pues que me pongáis a caldo, es normal, es mi trabajo y por eso me pagan lo que me pagan, pero sí que muchas cosas que me ha tocado vivir a lo largo de estos años, por lo menos me ha dicho que yo no insulto a su club, eso sí es verdad, años, pues son muy desagradables, por eso también he tenido que trabajar mucho la cabeza, he pasado momentos realmente pues de querer irme y dejarlo todo porque no me merecía la pena pasar por lo que pasaba, pero si de algo estoy orgulloso es hoy de estar haciendo pues entrevistas aquí en la selección española y realmente pues haber seguido cuando de verdad que no, muchas veces no tenía ni fuerza, ni ganas, ni sobre todo ilusión, pero gracias a mi familia, a la gente con la que trabajo, pues aquí estoy y creo que eso para mí también es importante cuanto un título o cosas así. Al final, cuando pasas por determinados momentos, el volver y volver y volver y volver, pues eso también para mí es un triunfo. Oye, ¿de verdad te llegaste a plantear dejarlo todo o es una frase un poco exagerada? No, sí, algún día hacerle una entrevista a mi mujer o a mi familia y ellos os podrán contar todo. Yo he tenido momentos muy... muy muy malos, muy muy bajos y que pues gracias a Dios teniendo a mi mujer, a mis hijos, ¿cómo le iba a explicar yo a mis hijos que lo había dejado todo por lo que hice, no por lo que o por episodios que te pasan fuera del campo? No, es imposible. Y si hay algo de lo que estoy orgulloso es de eso, de poder contarles a mis hijos en el futuro mi historia y que ellos pues vean que he podido ser mejor o peor jugador, pero que siempre he vuelto a intentarlo otra vez. Pues nada, próxima entrevista en El Larguero, Alice Campelo, la mujer de Morata, que le preguntaremos varias cosas sobre la carrera de Álvaro, que seguro que será muy interesante. Sí, Raez y Tala, más preguntas. Yo le veo, mira que le conozco a Álvaro hace muchos años, pero le veo muy suelto. O sea, se ve como liberado, no sé si porque ya... como si dijera, mira, ya he dejado todo atrás, todas las cadenas que tenía, todo lo que dijeron de mí, me da igual, yo vengo aquí a disfrutar, a demostrar que soy Álvaro Morata, que marco con España, he marcado 33 goles, salgo a uno cada dos partidos, si no me equivoco, 65 partidos, y que ahora en Atlético de Madrid marco los goles que se me caen y que la gente diga lo que le dé la gana, que si un día que estoy fuera de juego, que otro día que quería jugar en el Madrid, en el Chelsea, en la Juve, pero que estoy aquí, que soy Álvaro y que el que quiera que se suma al carro... Sí,
Sí, no, no sé yo si la racha positiva o esa conversación con Simeone ha podido ser más importante de lo que... Pero lo que sí que es verdad que el verano pasado sí que ya se dijo que lo estaba pasando mal, porque este tío quería seguir en la Juventus. Oye, que no, que no se suba. Sí, no puedo, no puedo controlar todo lo que dice todo el mundo, por eso estoy bien y me encuentro bien con cómo se están dando las cosas, porque al final creo que la gente, yo no digo que me quieran o que sea uno de los más importantes de mi equipo, pero sí que la gente me entiende, me respeta y soy importante también para mis compañeros, y eso a mí también me ayuda mucho, y por eso te digo que estoy en una situación en la que finalmente pues no me importa nada lo que puedan opinar las personas que no me conocen, no me importa nada lo que me puedan decir en un campo o lo que me puedan decir haciendo la compra. Es verdad que... Tío, es que imagínate que estás haciendo la compra y te están diciendo cosas, tío. Es que eso es muy desagradable, macho. Hay veces que es diferente cuando vas con tus críos o con tus... Pero ya a mí antes podía reaccionar de una manera, de otra. Ahora entiendo que hay gente que tiene... seguramente mis hijos tengan mayor nivel de cabeza que ellos. Entonces no me importa. En clave Atlético de Madrid, Álvaro, hablando con compañeros tuyos, dicen que este Álvaro que ha venido a la segunda etapa es muy distinto al que vino la primera. Yo creo que eso tú lo notas, ¿no? Lo notas con la afición, lo notas el peso específico que tienes, más allá de que lleves o no lleves el brazalete de capitán. Eso un jugador lo nota, ¿no? Sí, obviamente, claro que lo noto. Y también, pues, muchas cosas que a lo mejor pues no son fáciles. También cuando llegué la primera vez yo tenía... Cuando quieres ir al 150%, hay veces que no das ni el 70%. Eso es así. ¿No? Y yo muchas veces he querido agradar, he querido demostrar más de la cuenta, y quizás me ha faltado muchas veces tranquilidad durante muchos momentos de mi vida, y ahora es lo que te digo, yo me siento respetado y también que se valora más mi trabajo. Hay muchas veces que yo no puedo ir contra todo. El año pasado muchas veces se dice, por ejemplo, lo de los 20 goles. El año pasado hay 4 o 5 que yo creo que son dudosos de anularlos. Sí, y eso es verdad. Y tampoco fui el que más jugó de la plantilla. Entonces, yo lo único que me gusta, como a todos mis compañeros, es que se le valore el trabajo. Hay días que oye, que no meto goles, pero también nuestra forma de jugar creo que ayudó mucho a mi equipo. Y en esa valoración, y eso que hablabas ahora de los árbitros, Álvaro, da la sensación, lo ha dicho la gente importante del club, que no se te respeta como al delantero centro titular de otra gran selección europea en nuestra liga. Muchas faltas, muchos agarrones. Eso totalmente de acuerdo, pero él también tiene parte de culpa, porque el otro día estaba desesperado, más pendiente del árbitro que del partido, macho. Te condicionan, eso también, esa es una mochila quizá que todavía que te falta de quitarte. Sí, creo que también tengo que, mira que lo llevo trabajando mucho tiempo, pero quizás mi lenguaje corporal y lo nervioso que me pongo no es normal, yo lo reconozco y lo sé, pero realmente... Los aspavientos tampoco gustan. Realmente luego no digo nada fuera de tono, no hablo mal a nadie. Sí, es verdad que si me ves en un vídeo sin escucharme puede parecer que me vuelvo loco, pero también es... Creo que es mi personalidad, y también si nos ponemos a hablar de cualquier cosa aquí... Me puedo poner igual de nervioso haciendo gestos, pero no, nunca faltando al respeto ni nada, y hay veces que no sé qué pasa, pero bueno, no es una cosa que yo pueda controlar. El otro día en Carrusel Deportivo recordaban que... A ver, otro titular sería eso, los árbitros no me respetan. Los árbitros no me respetan, esa sería buena, ¿no? Eres el delantero con la mejor racha ahora mismo, ¿no? Con la mayor efectividad de las grandes ligas. Casi uno de cada dos remates acaba en gol. Entrena, es un momento de inspiración. Hostia, ojalá que siga así, ¿eh? ¿Eso qué es? Bueno, casi eso uno es... de cada dos remates es gol. Eso es, al final, eso es confianza y no hace falta que sean pues ocasiones claras o menos claras. El otro día creo el gol de la Champions que podía haber pitado fuera de juego.
Yo creía en ese balón desde que sale el pase hacia Saúl y yo no tenía nada que ver en esa jugada. Al final es una cuestión, es una cosa mental. Por eso siempre digo que, oye, ojalá hubiera tenido otra manera de afrontar las cosas toda mi carrera, pero yo no sabía lo que me iba a pasar ni cómo me iban a venir las cosas. Por eso creo que cada día hay que darle mucha más importancia al estar preparado mentalmente. Tú cuando estás en las canteras no te explican todo lo que puede llegar a pasar algún día y no hay ningún problema porque tú pongas a trabajar tu cabeza con una persona. Quizás hace unos años tú decías que tenías psicólogo, que ibas al de verdad, y te miraban mal. Psiquiatra y la gente se reía de ti. Al final eso, claro que... Sí, eso es verdad porque eso me ha pasado a mí. Se trabaja, a mí me da, muchas veces me da mucha rabia que yo haya llegado a este punto de mi carrera con 30 años, voy a hacer 31 y pues nosotros vamos haciéndonos mayores y tienes cada vez menos fuerzas para jugar, pero bueno, ahora mismo estoy en este momento, me encuentro bien y espero seguir disfrutando. Qué bueno. Te hago las dos muy rápidas. La mano del otro día. Sinceramente, Álvaro. En serio, Manu, tío. ¿Tú ves que esa mano le pega a un jugador de la Real? ¿Crees que es penalti? Yo, sinceramente, creo que las dos son penalti. Pero también creo que el año pasado, pues no me deberían de haber anulado el gol y el suyo también lo deberían de haber anulado. Si aquí es. No hay. Creo que en la vida hay cosas que pocas veces son justas. Hay muchas cosas que, oye, hay veces que te vas a casa. Pues el año pasado nosotros nos fuimos en Anoeta a principio de temporada, pues yo me iba a casa con un doblete, con tres puntos y estando arriba en la clasificación. Y bueno, no fue así. Y fueron dos jugadas iguales, que de hecho la mano de Joao, que era la asistencia que me dio, nos explicaron que si era asistencia y no era el gol... valía, que no se tiene por qué anular si no lo has hecho a posta, si no te has ayudado, si te pegan voluntariamente. Y el gol de Sadik, creo que fue, lo dio en el marcador. Entonces es una cosa que puede ser penalti el mío, claro que puede ser penalti. Que puede ser penalti el de la Real, pues yo digo que no podemos contestar nosotros. Eso es una valoración del árbitro. Lo que sí que sé es que es súper, súper difícil. Al final, ni con el VAR ni con todas las ayudas del mundo es fácil, porque claro, te pones tú sin saber que obviamente yo quiero que gane el Atlético de Madrid y todos los partidos posibles. Yo, por ejemplo, no veo el balón. No veo el balón, pero sí que noto que el balón me da en la mano, obviamente. Claro, entonces, pues yo no sé si habría que poner una regla exacta, precisa, claro, para... Oye, vale, balón en la... Bien explicado, vamos a ser sinceros. Mano, es penalti dentro del área. Y punto. Porque al final tienes que ver si hay otro jugador detrás, si molesta la vista al portero, si no le molesta. Hay tantas cosas que no sé cómo hay que aplicarlo. Entonces, por eso hay que respetar el trabajo de los árbitros y asumir lo que pase. Como veis, no tiene pelos en la lengua y con la sinceridad y la tranquilidad que le dan también los años, dice lo que piensa sin que le preocupe en absoluto. Y la última, ¿sois capaces en la selección de abstraeros de todo lo que ha pasado y lo que está pasando en la federación? O sea, ¿habéis llegado a la concentración? O sea, le ha hecho una pregunta de la selección, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Después... Fijaos lo que importa a la selección, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? De un cambio de presidente, cambio en la dirección de... Bueno, eso ya no me interesa, la verdad. Sinceramente, me interesa bastante poco lo de la federación.